esta sociedad. Pero, ¿qué es lo que encuentro? La enemistad, la esclavitud, la guerra, la discordia, la desdicha, el vicio, la ignorancia, el despecho. No encuentro ni amor. Dirán mis amigas y paisanas que una mujer en Quito no alcanza a descubrir la sublimidad de la ciencia y que los hombres son los que penetran y manejan. Yo las compadezco y digo que su horror es excusable. Me suponen atrevida y dispuesta a dar al público mis pensamientos. En efecto, tengo mis libros que leo apasionadamente y pido prestados los que no poseo. El amor mantiene la paz entre los hombres, muda la rusticidad de la cultura, apacigua las discordias, une los corazones, inspira la dulzura, aplaca la crueldad, consuela a los afligidos, restituye la fuerza de las almas fatigadas y, en fin, vuelve la vida perfectamente feliz.